Desde mi auxilio, desde el santuario, los apoye desde donde Sion cumpla el deseo de sus corazones y dé éxito a todos los planes. Celebramos la Eucaristía en el matrimonio de Bruno Fernando de San Fernando y de Gladys Maribel Sánchez Flores, que hoy quiere invitar al Señor a ser parte de su familia, a que Él sea primero su familia. Vamos a pedir por todos los que somos testigos de este momento en nuestro Dios, para que nos comprometamos a orar por ellos, para que siempre vivan en el nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ama a su iglesia, esté con todos ustedes. Vamos a pedir perdón. Yo confieso Gracias.
sean sellados, la alianza sagrada del matrimonio, una firma de derechos. Y manifiesta su todo sentimiento personal e irrevocable ante Dios y ante la comunidad. Yo, Brando, me entrego a ti, Maribel, como esposo, y te recibo como mi esposa y prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, y serte fiel todos los días de mi vida. Amén. Yo, Maribel, te recibo a ti, Brando, como mi esposo, como tu esposa, para amarte y disfrutarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, y prometo serte fiel todos los días de mi vida. Amén. El Señor bendiga este compromiso que ha adquirido ante Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Todos decimos, demos gracias a Dios. Thank you.
del jugo de la carta se la tomó el cáliz. Dame de gracias, Señor, por tu discípulo cristiano. Y me van a poder, porque este es el cáliz de sangre. Sangre de mañana, sangre de la eterna. Será derramado por ustedes y por muchos para la perdón de los pecados. Hagan esto por nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Recuerda a tus hijos Franco y Maribel, que hoy en Cristo ha fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Para que también nuestros hermanos, familiares, amigos, miren que los niños, que desde el cielo bendicen esta unión. De todos los que han muerto con misericordia, unidos a tu trabajo. Ten misericordia de todos los que estamos aquí. Cuida y bendice a las familias, a las parejas, para que así, como María la Virgen Madre, Nuestra Señora de la Cruz Estrella, los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos.
fuertísimo aplauso. Buenas tardes, qué bestia, qué elegancia la de Francia, ¿no? Sean ustedes bienvenidos, buenas tardes. Ahora sí. Ya que estamos siendo partícipes del ingreso de los padres de los novios, los padrinos también, de Maribel y de Brandon. Ahora sí. Vamos a recibir a los novios como ellos se merecen. Maribel y Brando hacen la entrada. ¡Que suenen las palmas! ¡Aplaudiendo, claro! En primer lugar, buenas tardes con todos. Damos la bienvenida a todos nuestros queridos invitados que en este día tan hermoso que nos ha regalado Dios, nos ha obsequiado todo eso, Dios que nos concede todas esas cosas, la presencia de todos. Entonces, estamos aquí para celebrar el matrimonio de mi hijo, Brandito. Agradecemos, especialmente doy gracias mil veces a Dios. Dios ha sido grande con nosotros. Y entonces, gracias por todos ustedes que han invitado, todos que han, muy amables, que han venido, muchas gracias. Y Brandito es un, como le digo, es una... lo más hermoso que mi hijo haya decidido este camino de Dios, que lo más importante es que sea bendecido siempre por él, que la vida hacia adelante espero que le vaya muy bien, que el camino es duro, pero hay que saberlo sobrellevar. Dios nos guiará siempre, Dios estará con él, Dios estará en su corazón, que entre en el corazón de ellos y que los guíe. Y muchas felicidades a ellos, en especial a mi hijo. Como todos saben, yo soy la tía, pero prácticamente les doy yo el saludo de bienvenida. Sean bienvenidos y que tengan una tarde muy amena en compañía de nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los invitados. Yo soy la mamacita de Maribel, que... le felicito por haberle tomado esa decisión. Le doy gracias a Dios por haberle dado la vida, por estar aquí presente. Y que sea feliz, que siga adelante luchando, que sea una buena esposa. Y que en las buenas, en las malas, ahí estaré yo también apoyando. Y que sea muy feliz y siempre estaré con ella, apoyándole, viéndole. Y doy gracias a Dios por este día, por la salud que nos ha dado. Y que gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Y muchas gracias. Buenas tardes con todos. Antemano agradecerles su presencia aquí en un día tan especial de mi vida. Gracias por haber asistido, realmente les agradezco bastante porque las personas que están aquí son las que me estiman y eso, quiero agradecer a Dios porque pienso que he escogido una gran mujer que es ahora mi esposa. Creo que no me he equivocado. Ya hemos pasado un tiempo juntos y ella me ha demostrado mucho cariño, entonces, y mucho amor ante todo y cariño a la familia que ya estamos formando y hemos formado ya.
Y yo te quiero decir ante todos que te quiero mucho, te amo, y por eso he decidido casarme contigo, y todos ustedes son testigos. Gracias por asistir y sean bienvenidos, y espero me acompañen y disfrutemos hasta el final. Gracias. Si es que ya empieza a sonar así fuerte, fuerte, tiene que ser con lengua. ¿Listo? No escucho para el beso, a ver. Tampoco tanto. Vayan a hacer el otro. No, no. Listo. Entonces, durante toda la fiesta, vamos a hacer. La persona que desee que los novios se den un beso, van a golpear la copita, ¿no? Pero, ahora sí, la novia tiene que hablar también, ¿sí o qué? Sí. ¿Sí? ¿Y las palmas por qué no suenan entonces? Bienvenidos todos. Gracias por estar presentes en un día tan importante para mí. El día en que hemos decidido seguir y hacer las cosas bien con mi esposo ahora, por nuestra familia. Gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos han dado desde que estamos juntos con Brando. Gracias por siempre darnos esa mano, ese consejo, esa apertura, por ser familia con nosotros y ahora estar presentes aquí. Les deseo que disfruten mucho, que compartan con nosotros y espero que de ahora en adelante igual sigamos siendo unidos tanto a la familia de Brando y mi familia, porque ahora ya somos uno solo con él. Y que Dios bendiga nuestro matrimonio y nos ayude a tomar las mejores decisiones como familia. Y gracias, muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por todo, no solo por estar hoy aquí, sino por todo el apoyo que siempre nos han dado. Muchas gracias y que disfruten. Bueno, esto parece algo incómodo, pero yo voy a hablar por mi abuelito. Está un poquito delicado de salud, pero no está mal. Así que estas palabras fueron escritas ayer por él y dedicado especialmente para los que ahora son los recién casados, mi primo Brando y ahora miembro de nuestra familia, también Mari. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero dar gracias por la salud, la vida que nos brinda Dios cada día. Realmente me siento muy feliz de poder compartir este gran momento junto a Brando y Maribel, que hoy han unido sus vidas en sagrado matrimonio. He visto cómo han crecido como pareja y han podido superar momentos muy difíciles de cualquier pareja tiene que enfrentar. Tal vez no hubiesen soportado unas personas y se hubieran separado, pero este logro es muy importante gracias a la bendición de Dios y que causó su unión. Lo único que me resta en esta oportunidad es desearles a los flamantes esposos que la felicidad, que este día sea eterna y que Dios bendiga un día, hoy y siempre. Y por la felicidad de Brando y Maribel, digamos todos juntos, ¡salud! Un fuerte aplauso, por favor. Cruzando las copas. Saludcita, saludcita, eso. Si me dices tanto cuando dices nada, por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas, por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti, y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, pienso desde mí. Que atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque eres todo lo que había soñado, porque amo tu ternura y vuelve loco tu pasión, porque me amenazas siempre como yo el amor. Por eso yo te amo.
eres quien me dio la razón. Y por lo que sé, nunca me lo has preguntado. Aquí tengo tanto amor. Si me vuelves loco cuando nos amamos, ¿por qué haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios? Tú pierdes mi espacio. Por el tiempo donde le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, yo soy desde mí. Te voy a acariciar esa... tu piel. Y eres mía. Te voy a acariciar eso que es mío. Faltó finalizar, ¿no? Ahí te voy, mami. O le hacemos que... como Neoncito también que haga, ¿no? Ahí te voy, mami. Ahí te voy, mami. Véngase otra vez, ve, aparece el Cantinflas cuando hace la película El Bolero de Ravelles, ¿no? Así ves. Cautívale, ñaño, vente para acá, loco, otra vez. Súbete el cierre, ñaño. Eso. Ahora sí, ahí te va, mami, del. Dale. Ya se graduó. ¿Y qué haces ahorita? Trabajo. ¿Dónde trabajas? En empresa. ¿En empresa? ¿Dónde será eso? Listo, ¿no? ¿No piensas estudiar? Sí. ¿Qué piensas seguir? Aparte de los hombres, ¿no? Parvularia. Ah, ¿quieres ser parvularia? Pobre mis hijos, ¿no? Oli, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Anaí, ¿cuántos años tienes? 14. 14 años. ¿El próximo año te vas a hacer la fiesta? ¿No te vas a hacer fiesta? Guarda nomás la tarjeta, ñaño, ya no le des. ¿Qué piensas estudiar cuando seas grande? Más, ¿no? Ser militar. Ah, ¿te gusta la carrera militar? Listo. Ahijada de Lucio Gutiérrez ese día, ¿no? Oli, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Carmita. Carmita, ¿cuántos años tienes, Carmita? 15. 15 años. ¿Ya te hicieron la fiesta? No. ¿No quisiste fiesta o sí quieres fiesta? Fiesta. No quieres fiesta, ¿no? ¿Te fuiste de viaje? No. Entonces, ¿qué hiciste, pues? Nada. Ah, no hiciste nada. El aplauso para la quinceañera amargada, ¿no? Pues sí, pero es una cosita todavía. Bajo tienes 14 años. Ahí está. No quería decir ese número, pero... ¿Cómo te llamas tú? Estefanía. Uy, sí, soy el barrio otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué eres tú para los novios? ¿Hermana? ¿Eres hermana de la novia? ¿Sí? No tendrás esos gustos de tu ñaña, por favor. Oh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie, ¿cuántos años tienes? 22. 22. ¿Qué haces de tu vida, hija? Cuéntanos. Estudio educación infantil en la ESPE. Soy compañera de la novia. De la misma carrera. A la novia también va a ser parvularia. Pobres mis hijos, vuelvo a decir otra vez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Mayra Fernández. Mayra Fernández. ¿Cuántos años tienes? 27. 27. ¿Y tu novio? Al frente. Ahí está el novio. ¿No han pensado en casarse tal vez? No, no, están bien así. Están bien. Oli, ¿por qué no querías pasar? Tocaba rogarte, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yesenia. Yesenia, ¿cuántos años tienes? 18. 18 años. ¿A qué te dedicas? Recién te graduaste. ¿En septiembre? Ah, no te quedaste de grado, ¿no? Ah, ya, chévere. ¿Y qué piensas hacer? Seguir la universidad. Está indecisa todavía, ¿no? Pero bueno, ahora sí, a la que me tocó irle a sacar del lugar allá en la mesa. ¿Cómo te llamas tú? Nicole. Nicole, ¿cuántos años tienes? 20. 20. ¿Y por qué te hiciste la rogada? A ver, cuéntanos. Por nada. ¿Cómo que por nada? Yo vine solita. Ah, veniste solita, ¿sí? Y por eso no querías pasar. Ya me estaba levantando. Ah, ya te estabas levantando, ¿no? O sea que me hiciste ir hasta allá de gana, ¿no? Acompañada. Pero bueno. El aplauso fortísimo para el toro, por favor. Vente, Javier, con J. Llegó el jabo. Dale. ¡Llegó el jabo! ¡Listo! Vaya ahí. Espectacular tu paso, ñaño. Parecías el Michelena cuando sale de calavera, ¿no? Vente para acá. ¿Cómo te llamabas? Gerson eras, ¿no? Listo, loco. Quinta vez que repito, ñaño. Dale. Venga, acá. Aplausos para el número uno. Ñaño, hasta ahorita vas ganando, tranquilo. Para el número dos. Número tres. Número cuatro.
Número 5. Vente tú acá. Vente, vente, vente. O sea, ¿saben qué, chicos? Listo, chicos. Si yo fuera mujer, sinceramente, no. ¡Aplauso para él! ¡Para él! Tu novia bravísima está ahí. Así que se moviera conmigo, dice. ¡Aplauso para él! Listo, chicos. Muchas gracias, mi pana. Sigue nomás. Una profesión de maestro de ceremonias es buena, ñaña. Más arriba, dice, ¿no? ¡Oye! Ahí te voy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Puede pasar a hacer filita, hacer la entrega de los presentes. Nosotros. Vamos a bailar la cumbia.
Ustedes. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los padrinos! Algunas palabritas quiero decirles. Por todo, porque ustedes desde pequeño han sido mis padrinos de todo, entonces por eso les elegí a ustedes, para que me sigan acompañando como lo han seguido haciendo. Yo les agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. Ustedes han sido como mis segundos padres, porque cuando yo he tropezado hayan estado ustedes para darme una mano. Entonces les agradezco mucho de todo corazón. Gracias, abuelito. Gracias, abuelita, padrinos. Dios le pague. Pues muchísimas gracias, ahora padrino, madrina, por todo su apoyo, por sus consejos, y deseamos de todo corazón hacerles muy feliz a ustedes, no pelear nunca más por ustedes, como ustedes nos pidieron, quieren estar tranquilos por nosotros, y gracias a ustedes por el buen ejemplo, como le dijimos, es el amor y el cariño que les tenemos, más que cualquier otra cosa, y le agradezco mucho por todo. Y muchas gracias. Listo, chicas, se viene el ramo. Suelte los brazos, hija, eso. A la una, a las dos y a las tres. ¿Por qué abren los ojos así, va? Era que le vean. Chicas, si es que se alan el cabello, en serio que les regalo el ramo y $20. En serio les digo, sí, Roycito Borja, $20 y el ramo, sí, sí. La que se gana le pide los $20 a Roy Borja, ¿no? Listo, a la una, a las dos y a las tres. Muchas gracias, véngase, véngase para acá, por favor. Dígale algo a la novia. Mari, de todo corazón, tú sabes que te quiero muchísimo, más que prima, has sido amiga, hermana en muchos momentos. Y ahora que te veo en esos momentos, quizá me llena de tristeza, de alegría, saber que empiezas una nueva etapa en tu vida. Te deseo lo mejor del mundo, que todas tus metas, tanto familiares como profesionales, se te cumplan. Y nada, felicidades, mi María hermosa. Valentino. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí quieres. Lo
fuiste a la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día a la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día a la mañanita. Pero yo te alegro por mi canto. Tú conmigo vives resentida. Pero yo te alegro por mi canto. ¡Ay, oh! Okay. Yo quiero saber dónde están los invitados más chéveres en esta tarde. ¿Dónde están los hinchas de la novia? ¿Y los hinchas del novio? Y todo el mundo la palma para arriba, para arriba, para arriba y cha, cha, cha. Y vamos a acompañarlos a ellos a bailar, así que todo el mundo a la pista. Somos el Trío Valentino y estamos encantados de estar en esta tarde con ustedes. ¡Y que vivan los novios! Mañanita la cena y danzaré temprano